Bueno, Gonzalo, pues estamos en una UCI. Yo con 5 años te diré que estuve ingresada con una sepsis meningocócica y recuerdo con auténtico dolor el estar sola, completamente sola, 23 horas al día. Solamente tenía 1 hora de visita al día para ver a mis padres. Estamos en una UCI de puertas abiertas. Cuéntame qué es esto. Pues precisamente es el antídoto para que el niño no sienta esto. Nuestro objetivo es, nosotros somos una unidad que se llama unidad de pediatría integral. Entonces, lo que queremos es integrar a la familia en el tratamiento. El niño está enfermo de una meningitis, pero no es una meningitis, es un niño que tiene un contexto familiar. La familia forma parte del equipo médico, la familia es partícipe de las decisiones, conoce nuestras dudas, conoce nuestros intereses, conoce lo que vamos a hacer, opina, piensa, lo que realmente importa, que es la afectividad de su padre, de su madre, está continuamente.